¿Qué tal, amigas y amigos de Living Tanuato? Pues ahora sí, como dice el título de este en vivo, bienvenido a septiembre y ya podemos ver por aquí los colores patrios, verde, blanco y rojo. Ya por aquí Tanuato también se está pintando del mes patrio. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo está también la plaza en este primer día de septiembre, que hay mucha fiesta también, ¿verdad? En celebración por la independencia de nuestro país. Y saludándolos también a todos los que están por aquí sintonizando este en vivo. Qué bonito atardecer. Como que parecía que iba a llover, pero como que ya está un poco despejado. Está haciendo airecito, ¿eh? De repente como que sí se siente algo de frío. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres salir? Sí. ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo? No. ¿No? ¿O quieres que te vean patinar? Sí. Sí, a ver, patínale por aquí nuestra amiguita que quieren que la vean patinar. ¡Qué alegría, qué felicidad que también aquí los pequeños disfruten de la plaza! ¡Vengan a patinar! ¿Les gusta patinar? ¡Sí! ¿Sí? A ver por aquí que muestren este bonito talento, porque hay que tener mucho equilibrio, ¿verdad?, para patinar. ¿Sí? ¿Se han caído? ¿Cuántas veces ya se han caído? ¿Cinco veces? Pero le echas más ganas. Ella dice que dos veces. A ver, díganles hola. Ahí nos están saludando. Que estén muy bien, que se la sigan pasando bien, ¿eh? ¿No? A ver, patínenle para que vean por ahí. Ahí van nuestras amiguitas patinando, disfrutando de esta bonita tarde. Y vamos a mandar los saludos también. Dice primo Coco Víctor, dice saludos primo y un saludo para mi papá que te está mirando, un saludo para el tío, claro que sí, qué bueno que nos vean. Nena Ramírez también, saludotes. Fernando Tamayo dice hola Dani, saludos desde Dallas, Texas, saludos, gracias por compartir, gracias a ustedes también por estar aquí. Francisco Pérez que nos dice saludos Dani desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, un saludote. A ver, por aquí voy viendo los saludos. También Amalia Casillas Sánchez, saludos, amiga. Amalia, qué gusto que estés por aquí. Nuestro amigo Alejandro Cervantes, Alejandro, que ayer no quiso hacer un en vivo. Ayer como que también nos agarraba la lluvia. Ah, por acá nos están diciendo que Living. Ya le corrieron. Es que me dicen, Living. Aquí jugando al dominó. Hola. ¿Cómo están? A ver, por aquí jugando el dominó. Ahí están estos muchachos jugando. Aquí está el señor Rubén. Te mando. Manden un saludo por ahí. Ramón Vega, el rey del redondel. Que lo mandes a pasar hasta Chicago allá. ¿Verdad? Ya para que los vean. Ahí por aquí para que. Porque hasta allá. Te manden el saludo, ¿verdad? Ahí está Pancho.
El dueño del verde, Pancho. Un saludo a todos los que están en el norte. ¿De país? Allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos. Un saludo para todos los ausentes que quisieran estar por acá. Así es. Gracias. Que estén muy bien, gracias. Ahí queda el saludote, amigas y amigos de Living Tanuato. A ver, ¿qué nos está escribiendo nuestro amigo Alejandro? Dice: hay que cenar rico, hay que cenar sabroso. Al cabo, mundo, ahí te quedas. Y ayer cenamos rico, ayer nos invitaron un delicioso calzoné por ahí en Pizzas Gallegos, que por cierto están buscando empleada. Buenas tardes. Y saludándolos, amigas y amigos. Y también dice Marta Camacho Ortega: hola Dani, qué hermoso atardecer se ve. Hermoso Tanuato, cuídate mucho y muchas gracias por transmitir tan bonitos lugares. Dios te bendiga. Ahí va el maestro Rubén también. Ya no alcanzamos a saludar, pero ya están listos para ir por el Fuego Patrio. Se van, creo que el 14, para estar aquí el 15. Ahora vamos a seguir disfrutando de Tanuato. Por aquí también ya está el básquetbol. Hoy nuestro amigo de los Guajes descansó. Está bien, ¿no? Se ocupa. Bueno, pero se disfruta también el descanso, ¿no? Por aquí, hay partidos, ¿qué serán? ¿Son los de Yurécuaro? Yurécuaro, como de aquí, por otro. Yurécuaro, Tanuato, que están jugando. ¿Va arriba Tanuato? ¿Va arriba Tanuato? ¿Será amistoso? Sí, que sí. Pues, ¿sí? A ver si pudieran tablar, pero está bien, ¿verdad? Por ahí. Sí, ya reconocí por ahí algunos. Pues vamos a seguir dando la vuelta, amigo. Está bien. Gracias. Ahí estamos, listo. Entonces por aquí el juego. También Sergio Licea, saludos de Chicago, saludote Sergio. También dice Elba Damián, saludos Dani, hoy inició el mes patrio, así es. Fechas importantes por conmemorar de la historia de nuestro país. Se vienen eventos muy importantes. ¿Quieres mandar un saludo? Ándale, ¿sí? Ándale, tú sí te animas. A ver. No. Ándale, manda un saludo. Un saludo para mi mamá y para toda mi familia. Gracias. Nah, y también para mi primo. Saludos, primo. Ay, vamos, ahí estamos. Y por cierto, también, saludos para Tokyo's Wings, las mejores salitas de Tanuato de la región. Un saludote. Alitas Tokyo's Wings. Parece que va a haber otro. Ah, no, aquí vienen del fútbol. Yo ya como vi uniformados, dije a lo mejor va a haber otro partido. Pero aquí es, así es como se vive Tanuato en estos momentos. Dice Coco Víctor, y un saludo para mi hermana Valeria que le está echando carrilla. Un saludo para Valeria. A ver, la carrilla, ¿a quién? ¿De quién a quién? Y saludos, Valeria. A lo mejor se sintió, primo, porque no le habías mandado saludos. Carlos Alberto Aguilera, saludos desde Coyoacán, en la Ciudad de México. Hermoso Tanuato, un saludo para todos los que nos siguen desde la Ciudad de México. Entonces, hay algo de ambiente. Por ahí el marcador creo que va a 39. No alcanzo a ver el otro número. Pero hoy es tarde-noche de básquetbol. Rodolfo Nieves, saludos a las Covarrubias de Tanuato y Vistahermosa. Con cariño por ahí, el saludo. Gabriel Méndez, saludos Dani desde Ensenada, Baja California, México. Un saludote, amigo. Berta Rico Martínez, saludos Living. Gracias por el saludo. Susana Bárcenas, pasa para la cancha. Aquí estamos en la cancha. Susi, por aquí estamos.
Yo creo que por aquí va a estar nuestra amiga Susana. También, que por aquí practica el básquetbol. ¿Quién está jugando, amigas? Tanuato y Orécore, ¿quién va ganando? Tanuato, ¿cuánto van? 39-10. 39-10, por ahí nos dicen el marcador. ¿Ya cuántos tiempos faltan? No sé, acaba de empezar. ¿Acaba de empezar? Bueno, ahorita regresamos, gracias. Entonces, por ahí va ganando Tanuato, en ese 39-10. Mientras, vamos a continuar dando la plaza, dando la vuelta a la plaza. Buenas tardes. Saludos, maestro. ¿Viene usted? Está bien, está bien. Y con este clima como que sí, ¿verdad? Se antoja más. Que estén bien ahí, saludos. Desde Lonchería Darián. Que estén bien. Gracias. Hilda PS, también saludos para tu tío Javier que está jugando dominó. Ah, por aquí. También. Ya, para tu tío Javier el saludo. Alejandro Cervantes dice, ¿ya tienes la ropa para el día del grito? Pues no sé, amigo. ¿Qué será bueno ponernos? Hay que... Una playera, una camisa blanca, un moño verde, así como que muy, muy patriótico, y un pantalón. Adiós, maestro. ¿El pantalón de qué color, amigo? también. Paulina Nari, saludos, saludos, Pau, saludos para toda la familia, qué gusto ver que estás por aquí. Gracias, gracias. Manuel Rojas también dice, saludos, Dani. Y para el chino, el guajero, por ahí que hoy está de descanso, nuestro amigo. Hola, hola. Alejandro Cervantes dice, saludos a Pablo que anda tardeando. Pablo, todos los días tardean. Dice María Guadalupe González Vega, saludos. Dice, Vista Hermosa, todo ya está muy bonito decorado. Aquí como que apenas andan empezando, Lupita. Vente a la transmisión en vivo, Lupita. A ver cuándo vamos a Vista Hermosa, Lupita. Invítanos para ir a Vista Hermosa y hacer un en vivo también por allá. A ver cómo está esa decoración por el mes patrio. ¿Qué dices, Lupita? Irma Vega dice saludos desde Anaheim, California. Dani, gracias, saludotes. Julio Quintero dice saludos desde Atlanta, Georgia, por allá. Pero tiene por ahí un me divierte. ¿De qué será el me divierte, amigo Julio? Pero saludotes. Juan Espinosa, saludos, saludos. Hoy están dejando muchos me divierte. Alejandro Cervantes, saludos para ti mismo. Vente pues aquí a la transmisión, Alejandro. Y aquí mismo te mandas el saludo. Dice María Guadalupe González Vega, hay que planear nuestro ovni, el outfit, ¿verdad? Que hay que planear el outfit para el venir aquí a la plaza, el día del grito, a ver cómo nos venimos. Bueno, puede ser uno de blanco, uno de verde, otro de rojo y ya armamos la bandera, ¿no? Por ahí, verde, blanco y rojo. Lupita, puede ser la de color blanco, ¿no? Para que vayas en medio y ya sea Alejandro o yo alguno verde. Y otro rojo. Aquí también ya el periódico mural de septiembre, ahí con los niños héroes y los, bueno, en general, ¿verdad? Los héroes de estas fiestas patrias. Por aquí también Morelos, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero. Ah, vean, por aquí ya está el bando solemne de fiestas patrias. Vamos a checar, vean. Vamos a leer el bando solemne de Fiestas Patrias Tanuato Michoacán 2022 para enterarnos de las actividades. A ver, dice. El Honorable Ayuntamiento de Tanuato 2021-2024, Comité de Fiestas Patrias 2022 y el Gobierno Municipal invitan a participar en las actividades que se llevarán a cabo
con motivos del aniversario 212 del inicio de la Guerra de Independencia Mexicana. Por aquí vamos a leer el programa. Dice, jueves 1 de septiembre, 8 a.m., izamiento Lábaro Patrio en la plaza principal a cargo del oficial mayor. 12 p.m., fijación del bando patrio. 12.30 p.m., tarde de música mexicana en la plaza principal. El sábado 10 de septiembre a las 7 de la noche, noche de serenata mexicana en la plaza principal para que se vengan, amigos. Y también función de cine en la Casa de la Cultura Tonatiuh. El martes 13 de septiembre, 8 a.m., izamiento del Lábaro Patrio en la plaza principal a cargo del oficial mayor. 9 a.m., acto cívico de la gesta heroica de los niños héroes en la presidencia municipal. Y ahora sí, ¿verdad? El jueves 15 de septiembre, el día del grito de independencia, vamos a ver qué programa va a haber ese día. Y dice 8 a.m., izamiento del Lábaro Patrio en la plaza principal a cargo del oficial mayor. 9 a.m., música mexicana en la plaza principal. 7 p.m., presentación de mesa de presidio en el Palacio Municipal. 7.30 p.m., inicio de kermés. 8 p.m., presentación de reina, princesa, madre patria y reina de la tercera edad de fiestas patrias. 8.45 p.m., coronación de reinas de las fiestas patrias 2022. 9.15 p.m., arribo del fuego patrio. 9.30 p.m., acto cívico. 9.45 p.m., presentación cultural. 10 p.m., ceremonia del grito de independencia. Y 10.15 p.m., show de fuegos artificiales. Y el viernes 16 de septiembre, para los que estaban preguntando si se va a realizar el desfile, así es, sí se va a llevar a cabo, ya estoy viendo por aquí. Entonces, 8 a.m., izamiento del Lábaro Patrio en la plaza principal a cargo del oficial mayor. 9 a.m., acto cívico de la gesta heroica de la independencia de México. 10 a.m., desfile cívico de la independencia de México. Entonces, si hay desfile este año ya, amigos y amigas. Martes 27 de septiembre, 8 a.m., izamiento del Lábaro Patrio en la plaza principal a cargo del oficial mayor. 9 a.m., acto cívico del aniversario de la consumación de la Guerra de Independencia. Y, por último, el viernes 30 de septiembre, 8 a.m., izamiento del Lábaro Patrio en la plaza principal a cargo del oficial mayor. Y 9 a.m., acto cívico conmemorativo del natalicio de José María Morelos y Pavón. Pues ahí están, el bando Patreon, amigas y amigos. Entonces, bueno, yo no había visto por ahí en redes sociales que publicaran acerca de la información del bando patrio, pero ahí quedó para que sepan entonces que se vengan al grito a la verbena popular. Y ahora sí, nos va a tocar desfilar. Vamos a desfilar ya este año. Seguimos viendo sus saluditos, ¿eh? No me he olvidado de los saludos. Ana María Arevalo los dice, hola Dani, saludos desde el Estado de México, bendiciones, muchas gracias. Alejandro Cervantes dice, ya ando en eso, ya anda buscando el outfit. Hola, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Cómo se la están pasando? ¿Ya regresaron a clases? ¿Sí? ¿Le están echando ganas? Qué bueno, que estén muy bien. Dice que ya regresaron a clases, que le están echando muchas, muchas ganas. A ver, ¿quién más por aquí nos está saludando? Nu Or dice, ¿va a haber evento el 15 o 16? Sí, ahí están, por ahí acabamos de leer el bando patrio. Entonces, sí hay eventos. Verónica Castanón también, saludotes. Dice Alejandro Cervantes, continuando con el tema del outfit. A ver cómo nos vamos a venir vestidos, ¿eh? Dice, pantalón verde, camisa blanca y gorra roja. Sí te creo, ¿eh? Sí te creo por ahí. Alejandro, el día que fuimos a Yotlán, llevaba su sudadera morada y los calcetines también morados. Su pants negro, entonces como que se alzó tantito el pants para que se le vieran los calcetines morados y andaba bien combinado. Alejandro Cervantes, entonces yo creo que sí te creo que te vas a venir así ese día. María Guadalupe González Vega que dice que sí, que vayamos a Vista Hermosa. Vamos y allá hacemos un en vivo. Nena del Campo también que nos saluda, muchas gracias. Y les recuerdo que todavía están las inscripciones abiertas
en el CECAP, Centro de Capacitación Enrique García Gallegos, mejor conocido como la Academia, para el curso de cocina y repostería. Dio inicio esta semana, pero aún se pueden inscribir. María Ramírez, saludos hasta Texas. Alejandro Cervantes, saludos a tu suegra. A ver, amigo, ¿cómo es eso si ayer todavía no tenías novia? O ya te casaste de ayer a hoy. A ver, platícame. Dice Nico Vivanco, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Gracias, Nico. Rogelio Hernández dice, un saludo, Dani, desde Moreno Valley, California. Qué bonito atardecer, así es. Algo nubladito, pero ahí también podemos contemplar el atardecer. José Luis Hurtado Rodríguez dice, hace 35 años que fui a pasarme las últimas fiestas de septiembre. Vean nada más, amigo. Hace un buen de tiempo que andabas por acá disfrutando de estas fiestas en Tanuato. Jorge L. Gallegos dice, buenas noches, Dani, saludos. Qué bonito está mi pueblo. Vean nada más. Disfrutando de nuestro querido Tanuato. Irma Vega también dice, Dani, el día que me entrevistaste en Yurecuaro, después de eso me di una vuelta, una buena caída y hasta toqué fondo. A ver aquí. Y al siguiente día volé muy alto, hasta pude ver las nubes, pero el golpe estuvo muy fuerte. ¿Cómo crees, amiga Irma? A ver, ¿cómo estuvo? Pero imagino que ya estás mejor, ¿verdad? Porque ya estás por aquí, ya nos estás escribiendo. Pero espero que estés en recuperación o que ya estés mucho mejor, amiga Irma Vega. María Langloy, saludos, Dani, gracias. A ver. María Ramírez, también saludos hasta Texas. Bueno, por ahí quedan todos los saludos. Entonces, ya nos dimos cuenta de que sí va a haber las festividades aquí en la plaza, tanto del grito de independencia como el desfile. Entonces, ahora sí, todos a ponernos guapas y guapos para ese día, para el desfile. Y me imagino que pues vamos a estar gustosos, ¿verdad? Ya, ¿qué serán? ¿Dos, tres desfiles que no se llevaban a cabo? No se cansan ustedes, ¿verdad? ¿No? Qué bueno. Traen la batería al 100. A ver, déjame que para acá para que te escuchen mejor. Que nuestra pequeñita amiga quiere mandar un saludo. Un saludo para todos mis tíos. Muchas gracias por el saludo. Estés muy bien. Gracias. ¿Sí? También un saludo para mi tío Rafa. Ay, queda el saludote. Hasta allá, hasta en el norte, por allá, saludando a tu tío Rafa. Saludotes. ¿Alguien más, amiguita? A mi papá y a mi padrino Jera. Ay, queda el saludote. Qué bueno que te acuerdes de todos ellos. Que estés muy bien. Y a mi prima Evelyn. Para todos el saludo. Gracias. Ay, por aquí nos estamos viendo. Ah, aquí viene tu prima. ¿Sí? ¿También quiere salir la prima? Un saludo, ¿para quién? Para Rafa. Un saludo para Rafa. Para tu papá, Rafa. ¿Sí? Un saludo para mi papá. Un saludo para mi papá, Rafa. Ahí queda el saludo. Ahí sí, díganle. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. ¿Por acá también quieres mandar saludos? ¿No? Dicen que no. Nos vemos. Que estén bien. Bueno, veníamos diciendo, ¿verdad? Que sí hay, entonces, desfile. Ya que será 2019, 20, 21. Tres años, tres desfiles que no se llevan a cabo. Sí, ¿verdad? Ahí sí no me falla la memoria. Pero sí, ya van a ser tres años que no se llevaba a cabo el desfile. Y ahora sí, 2022, retomando el desfile. A ver, ¿dónde nos quedamos con los saludos? Por aquí.
A ver, aquí estoy buscando los saluditos donde nos quedamos. Adiós, Luis. También, a ver, dice Blanca Fernández. Saludos, Dani, desde Rialto, California. Hola, hola. Ah, también aquí, claro que sí. A ver, amiguita, de este lado. Aquí ustedes mandan. Saludos para mi tío Ramón. ¿Hasta dónde? De Estados Unidos. ¿Y a quién más, amiguita? Un saludo. Y también. ¿A quién más? Y también para mi tía. ¿Ya se pusieron nerviosas? Y también para mi tía Juani, también de Estados Unidos. Yo para mi tía y mi tío y mi primo, que está de Estados Unidos, a Rodrigo, Sergio. ¡Ahí me voy yo! Qué bonito que los recuerden con mucho cariño, ¿verdad? Que estén muy bien. Gracias por esos saluditos. Así es, esa página es de ustedes y para ustedes. Ustedes aquí acérquense y mandamos los saluditos que ustedes quieran, las veces que quieran, claro que sí. Mientras nosotros seguimos recorriendo la plaza de Tanuato, Michoacán, México, ya nos están llegando las estrellas. Muchas, muchas gracias. A ver, vamos con este saludo especial de estrellas. Blanca Fernández, un saludote, amiga Blanca Fernández. Gracias por las estrellas, gracias por este inmenso apoyo. Pero nada más, comenzamos también el mes con estas estrellas. Gracias por esta patadita de la buena suerte con las estrellas. Esperemos que también sea un buen mes y seguir creando contenido con mucho cariño para ustedes. Y ahora en el mes patrio, pues vamos a ver estas festividades aquí en vivo. Y gracias, Blanca Fernández. A ver, ahorita me escribes para dónde es este saludo especial. Y mientras, seguimos dando la vuelta aquí en la plaza. Lani Cortés, hola Dani, saludos desde Santana, California, muchas gracias. Sandra Bocanegra, amiga, saludotes. Por ahí la Guzguería está estrenando nueva bebida. Mañana les vamos a contar más. Mañana les contamos más de esta nueva bebida. Y saludotes para nuestros amigos y amigas de la Guzguería. No olviden pasar por ahí y se ponen patrios. A ver, por acá creo que me están hablando. ¿No? Creo que no. Adiós. Es que luego como que quieren salir, luego como que no. Muy Rico dice, buenas tardes Dani, gracias por tu trabajo. Me saludas al maestro Jesús Roca de parte de Muy Rico desde San Francisco, California. Por ahí queda el saludote para el profe Jesús Roca de parte de Muy Rico. Elidia Martínez Barahona dice, soy Jera, el hijo del maestro Rubén. Ah, mira, tengo 20 años sin ir y está precioso el pueblo, Dani. Saludos a tu papá, muchas gracias. Dice Nena Ramírez, Dani, cóbrales. ¿A quién? A ver, nena, ¿a quién les cobramos? Voy atrasadito aquí con sus saluditos, pero... Dice Edgar Daniel Montejano, no le echaron ganas a la decoración del mes patrio. Bueno, ahí ustedes están viendo, yo comparto. Esperemos que nos sorprendan, ¿verdad? Que próximamente a lo mejor sea la primera etapa de la decoración. Por aquí el kiosco, vemos adornados de las banderas. Dice Amelia Ruiz de Plata, saludos desde Long Beach, California, saludotes. Pablo Rojas dice, saludos Dani, también para Alejandro Cervantes. Ahí queda el saludo, Pablo. Dice Alejandro que nomás te la pasas tardeando. Juan Carlos Padilla García, saludos también para ti, amigo. Dice Irma Vega, ya estoy lista para la otra, Dani. No, esperemos que no, amiga Irma. Esperemos que ya no pase eso. Lo bueno que ya estás bien. Un gusto saber que ya estás mejor después de esa caída. Y no, esperemos que no haya otra. ¿Cómo crees? Dice José Alcántar, buenas tardes amigo Dani, aquí presente, tu fan número uno, amigo, claro que sí. Amigo José Alcántar, qué bueno que estés por aquí. Te saludo con gusto y por aquí ya nuestro fan también número uno. Leti Aguirre dice, saludos Dani, desde Basilia, California, un saludote. Nena Ramírez dice, a las niñas que mandaron saludos. Fuera broma, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero muy, muy bonito, que manden ese saludo allá a sus seres queridos. Que les recuerden a sus tíos, a sus padrinos y madrinas y de todo.
Ustedes acérquense. Luego, amiga, luego no se van a querer acercar. Van a decir que les cobro por los saludos. No se crean, ¿verdad? Pura guasa aquí también. Leti Félix, saludos. De Guaymas, Sonora, un saludote. También Amelia Ruiz de Plata, saludos a tu mamá. Ay, dice, es mi prima. Ay, mira, Amelia. Saludotes. A veces mi mamá también aquí está en los en vivos. A ver si está por ahí escuchando. José Rodríguez Mesa, saludos, Dani, desde La Paz, Baja California Sur, un saludote. Por cierto, a ver, ¿cómo están allá en Guaymas? ¿Cómo les ha ido? Porque por ahí estuve viendo que llovió fuerte. Y que sí, por ahí ocasionó algo de desastre la lluvia. De hecho, hasta decían, ¿verdad?, que lo que no había llovido en todo un año, lo llovió en un día. Por ahí escuché las noticias. Espero que todos bien por allá. Amiga Leti Ramírez, qué gusto saludarte hasta Yurécuaro, Michoacán, México. Saludos. Tamales El Huerfanito, un saludote también para Raúl. Saludos. Tamales El Huerfanito. Hola. ¿Ya fueron por su paletita? ¿Sí? Qué bueno. ¿De qué sabor es? De chicle. ¿Es su favorita? ¿Sí? A ver, vean. Disfrutando de la plaza. Díganles así, adiós. Gracias. Que estén muy bien. Amelia Ruiz de Plata, también por aquí, que dice gracias por el saludo. Lidia Martínez Barahona, saludos desde Long Beach, California. Muchas gracias. Gracias a todos los que se están conectando. Por aquí Blanca Fernández. A ver, Blanca, que nos mandó las estrellas. Por ahí seguimos esperando a ver si hay un saludito especial. Pero ya está cayendo la noche. Qué bonito se ve por aquí esta toma. El contraste aquí de las luces. Con los colores por aquí verde. La naturaleza, las nubes. El santuario del Santo Cristo Milagroso. Todo se disfruta en Tanuato, Michoacán, México. Israel J. García, saludos de Phoenix, Arizona. Un saludote, amigo Israel. Creo que ya no te habías conectado, ¿verdad? Pero qué bueno que ya están de regreso por aquí. Y bienvenidos también a todos los que apenas conocen la página. Ya somos 32,000 por ahí. Voy a hacer una publicación especial. A ver, que un día de estos les voy a agradecer especialmente por hacernos llegar a los 32,000 seguidores. Y también les recuerdo que estoy creando contenido, empezando apenas por ahí en TikTok. Gracias también a todos los que me están siguiendo en TikTok. Me encuentran como Daniel de Living. Y el de Living es precisamente porque muchos me conocen como... Ahí va el de Living Tanuato. Entonces, pues ahí el TikTok como que ya le puse Daniel de Living. También aquí que nos siguen escribiendo. Sarita AV dice, saludos Dani de la Ciudad de México, un saludote. Dice Pablo Bautista Montejano, un saludo para Ramsés Fajardo, hijo del expresidente Humberto. Por ahí queda el saludo, claro que sí, para Ramsés de parte de Pablo. Cristian, por aquí ya nuestro amigo Cristian AJ, ya se está conectando. Gracias, amigo, dice saludos a Alejandro. Por ahí que hoy no anda Alejandro, pero a ver si sigue conectado Alejandro. A ver si sigue conectado por aquí Alejandro. Y ahí quedó el saludo, amigo Alejandro, de parte también de nuestro amigo Cristian. Gracias por conectarte, amigo. Rosy Sagún dice saludos a Eliseo Valadez de Tennessee. Y Gaby García, un saludo con cariño para cada uno de ustedes. Pues así es como luce Tanuato en este inicio de mes. Mes patrio, donde todo el país se viste de verde, blanco y rojo. José Macías, saludos Dani, qué hermoso Tanuato.
qué bonito tarde, qué bonito anochecer por aquí en Tanuato. Amelia Ruiz de Plata dice, me encanta ver todas las publicaciones de mi hermoso pueblo, el Santo Cristo. Gracias, que Dios te bendiga. Al contrario, gracias a ustedes y que Dios les multiplique todos sus buenos deseos. Israel J. García dice, ¿qué onda? ¿Sí va a haber fiestas para el año que viene? Yo creo que sí, ¿eh? Pero hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar, no hay que adelantarnos. ¿Cómo se ve, amiga? Bien. Bien bonito, ¿verdad? No hay que adelantarnos, hay que esperar por ahí los comunicados oficiales, todavía falta. Yo sé que ya casi se está por terminar este 2022 y queremos pues que se lleve la fiesta con todo, así como es la tradición. ¿Estás por aquí otra vez, amiga, en Living Tanuato? ¿Sí? ¿Quieres mandar otro saludo? Sí. ¿Sí? A ver, pero de este lado. Yo gustoso de que ustedes quieran salir. Hola, soy Edwin Giselle. ¿Sí? ¿Y estás feliz de salir por aquí? Sí, de cuando en cuando y mi cinta naranja. ¡Ay, felicidades! ¿No te grabé a ti cuando fui para allá? ¿No? ¿Sí? ¿Tú también saliste ahí en taekwondo? ¿Y cómo te has sentido en las clases de taekwondo? Bien. ¿Sí? Muy bien, amiguita. Más bien yo voy en tres. Gimnasia, taekwondo y natación. Felicidades, ¿eh? Qué bueno que practicas todos esos deportes. Y pues muchas felicidades. ¡Ay! Por ahí saludo a todos. Gracias, ¿eh? Oye, gracias, qué bonito, la verdad. Qué alegría de estar aquí con ustedes y de que se acerquen y que quieran salir en esas transmisiones en vivo. Gracias, gracias. Recuerden, somos L de Living Tanuato. Disfrutando de esta bonita tarde. Bueno, ya noche, ya se llegó la noche. A ver, ¿dónde nos quedamos en los saludos? Mientras vamos a contemplar la plaza por aquí. Por aquí nos está llegando ya el saludo especial de estrellas. Claro que sí, a ver, ahorita vamos a ver. Amigo Raúl Rodríguez, saludos. Adiós. Amigo Raúl, saludos por allá. Tamales el huerfanito, claro que sí. Adiós. Muchas gracias, amigo Raúl. Siempre aquí al pendiente de nuestras transmisiones. Espero que estén muy bien por allá todos. En Yurécuaro, saludotes, amigo Raúl. Y por aquí el saludo especial de estrellas de nuestra amiga Blanca Fernández. Dice, saludos para todos mis paisanos del Merito Michoacán y en especial para tu hermana Concha de Huizo, municipio de Tlazazalca. Vean nada más, por allá andamos también hasta Tlazazalca. Un saludote con mucho cariño para todo Michoacán aquí de parte de Blanca Fernández. Especial. Para tu hermana Concha de Huizo, por allá, municipio de Tlazazalca. Un saludo con mucho cariño y gracias por las estrellas, amiga. Por ahí también ya nos han invitado para que vayamos a hacer un en vivo para Tlazazalca. Pero a ver qué día también nos damos una vuelta por allá, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias por todo el cariño que nos manifiestan en Living Tanuato. Amigo marihuano. También que nos está saludando. Dice, saludos Dani desde Zamora, Michoacán. Amigo, andas muy cerca por aquí, saludotes. También nuestra amiga Blanca Fernández dice, Dani, gracias por mostrarnos esos paisajes de nuestro lindo Michoacán. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Dice Marihuano, por aquí nuestro amigo, ¿habrá algún evento algo de septiembre allí en Tanuato? Bueno, de hecho, casi al principio de la transmisión vimos que pues se va a llevar el tradicional grito de independencia el 15 de septiembre y el 16 el desfile. Son los eventos que va a haber por aquí, amigo. Por ahí ya oficialmente. Pablo Bautista Montejano dice un saludo, motivación para Paulette Sánchez para que vaya al gym. A ver, por aquí. Que quieran un saludo muy, muy motivacional por ahí, Paulette. Pablo Bautista Montejano dice que te va a pagar el gym. Ya si no te motivas así, pues yo no sé cómo le vamos a hacer para que te motives. Pero por ahí, Pablo Bautista Montejano, que se compromete a pagarte ahí la mensualidad del gym con tal de que vayas, amiga Paulette Sánchez. Así que ya tú sabrás, ¿eh?
A ver, Pablo, y ahora tienes que cumplir ese mensaje motivacional. Ha sido más motivacional, amigo. Esperemos, ¿verdad?, que también se anime por ahí Paulette Sánchez a ir al gym. Y un saludote para Paulette y para Pablo Bautista. Así sí nos motivamos, ¿verdad?, que nos que paguen la mensualidad. Saludotes, amigo, con cariño. No. Dice Ale Herrera Martín que ya se le antojó una nieve. Pepe Luis de la Cerda dice: saludos, Dani, qué bonita transmisión, cuídate. Un saludote, profe, y saludos nuevamente con cariño para Tokyo Wings. Saludos especiales para nuestros amigos Tokyo Wings. Todos los días de la semana, todos los días por ahí les ofrecen sus ricas alitas y botana, como dedos de queso, aros de cebolla, nuggets de pollo, boneless, una gran variedad para que ustedes pidan. Maya Paniagua dice: hola, buena noche a todos, qué bonita se ve la plaza. Así es, muy muy bonita nuestra plaza. Nena y Roge, saludos, Dani, gracias. Noé Vázquez, amigo Noé, saludos por aquí. Muy felices los pequeños, qué bonito que me van a disfrutar. Amigo Noé, qué gusto saludarte. Por aquí, nuestro amigo Noé, que lo conocí de seminarista, ya casi es padre. Nuevo por aquí de misiones y de apostolado en Tanuato. Y un saludote, amigo Noé. Que Dios siga bendiciendo tu fe. Gracias, gracias por aquí. Amigo Noé, saludos. Rafael T. Gallego, saludos para Luis Ángel de la Gorra, que está sentado en la banca. Por aquí, Luis Ángel. ¿Dónde estará? Aquí ya anda Pablo. Por acá. A ver, Luis Ángel, vamos a ver. Juanito, el bolero, modelos de pollo, pones una gran variedad para que se... Bueno, por ahí queda también. Amigo Gonza Rico Aguilar, saludos hasta Ocotlán, Jalisco. Saludotes, amigo, ¿cómo han estado? ¿Qué me platicas del torneo? ¿Qué me platicas del torneo de básquetbol acá de Santana? ¿Ya terminó? ¿Cómo terminaron? Te mandan saludos, Luis. A ver, por aquí para que te escuchen mejor. Vamos a voltear la cámara. Por ahí te están mandando muchos saludos. Saludos, muchos saludos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Aquí disfrutando de Tanuato? Visitando al Santo Cristo Milagroso. Qué bueno que se dan una vuelta por acá. Bien. ¿Algún saludo que quieran mandar? Pues saludos para toda la gente que es de la Unión Americana. ¿Ustedes vienen? Sí, allá nos ven. De la Ribera, Jalisco. Ustedes son de la Ribera. A lo mejor me ubican. Yo era el que cantaba con los Freddys. Yo soy Ricardo Rodríguez. Canté 14 años con los Freddys. Y vine muchas veces aquí a Tanuato con ellos. Ahora vinimos a pagar una manda para mi nieta. Y saluditos por ahí para todos los que me ubican por ahí. Soy Ricardo Rodríguez, ex vocalista de los Freddys. Qué gustazo, amigo Ricardo. Ven nada más aquí saliendo. Gracias. Saluditos para toda la gente que está por allá. Saludé a mucha gente en Texas, por allá, cuando íbamos de gira. Recuerdo una familia Padilla de aquí de Tanuato, Michoacán. Saludos para todos los que están por allá en California, toda la Unión Americana, de parte de su amigo Ricardo Rodríguez. Y fuera cantante por 14 años con los Freddys. Ay, mire, qué gustazo que salga aquí en nuestra página. Está, gracias, y bienvenidos a Tanuato. Saludos aquí para Tanuato, Michoacán. Gracias, saludos para todos, hasta la Ribera también. Claro que sí. Que estén muy bien. Bueno, nada más, qué gustazo por aquí ustedes, ya me van a decir los saludos, ¿verdad? Entonces, ahí estábamos saludando a Luis. Ahí quedó Luis. Gracias. Vamos a continuar por aquí a Pablo. A ver, seguimos leyendo sus saludos. Y también dice Angie Menam. Un saludo para tu hermano José Luis Mesa, que próximamente estará festejando su cumpleaños de parte de sus hermanas que lo quieren mucho. Gracias por compartir esa transmisión tan bonita. Otro saludito, claro que sí, amigas. A ver, ustedes vengan. Aquí estoy yo. Aquí estás tú, pequeñita. Manda otra vez ese saludo, que te escuchen bien fuerte. Un saludo para tu papá Rafa. ¡Un saludo para mi papá Rafa! ¡Ahí quedó! ¡Que se escuche en toda la plaza! No, ahí estamos, que la sigan pasando bien, que sigan patinando mucho todavía, amiguitas. Sí.
Porque mañana quiero ir a la escuela, me imagino. Bueno, aquí anda, a ver, ahí quedó el saludo también para el cumpleañero José Luis Mesa, que próximamente, ¿verdad? Va a estar de manteles largos. Rafael T. Gallegos, ya pasamos por ahí el saludo. Noé Vázquez dice, Pitufi, saludos. No se aguanta la raza, ¿verdad? Con la guasa. Ahí está el Pitufi, saludos, amigo. Noé Vázquez dice, muchos recuerdos bonitos en esa comunidad de Tanuato. Bendiciones para la comunidad. Muchas gracias, amigo. A ver cuándo vienes, ¿eh? Ahí nomás estamos de que nos visitamos y nada. Pero a ver qué día nos saludamos. Tenemos el gusto de volvernos a saludar. Ah, Chava Solorio, que ya reconoció a Ricardo. El ex Freddy, por ahí quedó el saludo, amigo Chava Solorio. Gracias también por estar aquí nuevamente. A ver, ¿quién más lo recuerda? Otro saluditos. Creo que vamos bien. Y vamos aquí a saludar a Pablo. Por aquí que está Pablo. ¿Qué, Pablo? ¿Qué andas haciendo por acá tan solo? Bueno, entonces no hago mosca. Es que no han de haber escuchado. Es que luego cuando estamos la cámara hacia aquel lado como que no se escucha. No se escucha, se ¿verdad? Escucha como no. Es que dice Pablo que está esperando a la afortunada. Esperando a ver si agarra la afortunada o una gripa. A ver qué llega primero. Pues con este clima y así como andas, yo creo que va a ser una gripa. Andas muy primaveral, ¿no? Es que está haciendo mucha calor. Mucho calor que está haciendo ahorita. Así es. ¿Hoy no tardaste? No, hoy me tocó ir a ensayar para la danza. Sí es cierto, invítalos. Hoy y mañana nos toca ensayar día primero y día dos de cada mes para bailar el día 3, para si alguien gusta incorporarse cada primero y dos del mes a las 5:30 por la calle, ¿cómo? 18 de marzo. Ahí por ahí, por esa calle ensayamos para si gustan ir, ahí los esperamos. Allá por las callecitas que están bajando para la canchita. Sí, ahí para donde vive... Casi por el... Por donde tiene el laminero, donde tiene su negocio el laminero, ahí mero. Por ahí. Por esa callecita. Entonces ustedes preguntan dónde ensayan la danza y ya les van a decir. Ah, yo dije... Hola, Licha. Invítalos también a la... A ver, invítalos. A la banda de honor. Bueno, para los que no ubiquen... Como banda de honor, banda de guerra, ¿verdad? A los tambores, como también le conocen. Sí, vale. Los invitamos a que se unan a nosotros al grupo de la banda de honor del Santo Cristo. Los ensayos también son el día primero. ¿Los moscos o qué? Son el día primero y el día 2 a las 7. Muy bien, entonces en la Casa Pastoral. En la Casa Pastoral. A las 7 por ahí para que se unan a los tambores, las trompetas. Nos están comiendo los moscos, ¿no? Sí. ¿Cuáles moscos? ¿Cuáles? ¿No se alcanzan a ver por aquí? Sí, los moscos hay. No, ahí no hay, tres repelente. Bueno, ahí queda la invitación. Muchas gracias. Dale, los esperamos con todo el ánimo y la actitud. Gracias. Dale. Ahí estamos, que estén muy bien. Y seguimos por aquí. Ah, ok, ahorita vamos por allá. Que dicen que van a estar por la paletería, ahorita vamos también. A ver, esos saludos. ¿Dónde vamos con los saludos? A ver. ¿Dónde nos quedamos? Por aquí le estoy moviendo así. A ver, creo que vamos por aquí. Miguel Ángel Rivas Sendejas también que nos está saludando. Gracias amigo Miguel Ángel Rivas Sendejas. Noé Vázquez, saludos a Pablo. ¡Pablo! Ahorita, vamos acá con Pablo. A ver, vamos aquí con Pablo. Claro que sí. A ver, Noé Vázquez, a la dichosa. A ver, a la dichosa, Noé Vázquez. A ver, vamos aquí con Pablo. Buenas noches. No más que vengo aquí que porque Noé Vázquez te manda saludos, ¿y te acuerdas de Noé? Ah, sí, cómo no. Sí, saludos, Noé.
aquí andamos, era echándole ganas. Que a ver si vamos a su ordenación, creo que ya casi se ordena. Primeramente Dios para que ir. Nos mande la invitación. Que nos mande la invitación y vamos. Ya le quedé una, mal una vez, pero esta vez ya no. Que estén bien. Ahí queda el saludo también. Que ya, que quiere saludar aquí. Aquí también que nos quiere saludar. Un saludo también. Hola. Un saludo. Gracias. ¿A ti otro amigo Alberto también? Un saludito. ¿Para quién? Para mi nieta Yulema Guadalupe Torres Mesa. Ay, qué buen saludo. ¿Verdad que está en Texas? Hasta Texas. Hasta Texas. Gracias. Está bien. Aquí para la tenía la michoacana para que se les antoje. Por aquí este lado va a ser para ti, amiga. Sí, claro. A ver, por ahí. Le van a poner fresa. Para que lo vean ustedes, se les antoje. Y gracias a todos los que están sincronizando, ¿eh? A ver, ¿dónde también? Raymond Merito, saludos hasta Yurécuaro. Los raspados del conero malo. Un saludote, amigo. Raymond. Qué delicioso el agua. De los pues, que le gustaban a mi nieta. Ah, eres, ya está, se le cayó la presa. Ay, qué gracias. Que estén bien. Ahí quedan los saludos. Bueno, vamos a seguir mandando por aquí, mandando sus saludos a la plaza. También por aquí. A ver, amigo. A ver, vamos a ver los saludotes. Mientras. Ah, Manuel Álvarez, también dice Daniel. Saludos para Pablo y Licha. Manuel los está saludando. Dice saludos para Pablo y Licha. Manuel. Que se venga a ver ahorita. Ah, los dorilocos también, ven nada más. Anda, ¿cómo se llama? Los dorilocos. Nos vemos. Gracias. Susana Bárcenas dice, aprovechando, Dani invita para que se integren al coro parroquial, por favor. Claro que sí, por aquí, a ver, amiga Susana Bárcenas, si nos puedes escribir el dato, por favor. Ah, dice por aquí Chava Solorio, antier fue el cumpleaños de Ricardo, el ex de los Freddy, salúdamelo por favor. Claro que sí. A ver por aquí. Por aquí está nuestro amigo Ricardo. Ya vino otra vez. Porque Chava Solorio lo está felicitando. Ah, sí, apenas como mandamos. Que porque ayer fue su antier fue su cumpleaños. Sí, claro que sí. Ahorita apenas estaba tratando de mandar un saludo para ti, Chava. A ver, pues aquí está, ya lo está viendo. Aquí desde Tanuato, Michoacán, para ti, para toda la gente por ahí de Los Ángeles, te envío un saludo y agradecimiento por ahí por felicitarme el día de mi cumpleaños. Saluditos, mi Chava, para toda la familia Solorio. Saludos. Y felicidades, ¿eh? Gracias, que Dios gracias. Nos siga colmando de bendiciones y que le dé muchos años más de vida. Primeramente Dios. Sea, ¿verdad? Felicidades, se quedan los saludos para todos sus seguidores también. Saludos, vamos a cantar un pedacito de la Déjenme Llorar. A ver. Déjenme llorar. Porque estoy herido, quien en este mundo ha llorado nunca por algún motivo. Damos un poquito ronquitos por ahí, tanto trabajo, gracias a Dios, que ya está componiendo este el trabajo. Las fiestas y todo, ¿verdad? Sí, las fiestas. Este fin de semana también tenemos trabajito, güey, bendito sea Dios. Saluditos para todos. Entonces, sí, sigue chambeándole, sigue cantándole. Sí, claro. Tenemos mi agrupación de Ricardo Rodríguez y su herencia romántica, y ahorita casi trabajo más de solista con mi hijo Adrián. Trabajamos. Entonces, el legado continúa. Ahí estamos. Felicidades, enhorabuena. Y, gracias, y un honor y un que por aquí ti. También nos haya cantado y nos haya gracias, saludado. Gracias. Esperemos que disfruten este ratito del pedacito de la canción de Déjenme Llorar. Luego nos regala más canciones, ¿eh? Claro por ahí sí, seguimos vamos a estar en contacto ya. Claro que sí. Para enviarte saludos y videos de los que hacemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Desde la Michoacana, aquí de Tarmato, Michoacán. Que disfruten su nieve. Gracias. Gracias, gracias. Por ahí queda el saludote, amigas y amigos. A ver, por ahí en exclusiva. Y nos siguen mandando las estrellas. A ver, ¿quién más nos está por aquí mandando estrellas? Muchas gracias.
También Chava Solorio por aquí que mandó ese saludo especial de estrellas para Rica. Un saludote por ahí. Quedó, amigo Chava Solorio. Y muchas, muchas gracias por las estrellas. Y ahí lo felicitamos también de tu parte. Qué bonito que podamos hacer estos saludos virtuales, que se sientan cerca de sus seres queridos. También ustedes. Continuamos. Mientras continuamos dando la vuelta a la plaza. Mientras seguimos leyendo estos saludos. Noé Vázquez dice, claro que sí, esperemos respuesta, primero Dios, el 16 de diciembre están invitados. Ahí quedó, amigo. Ahora sí no te tengo que quedar mal, ¿eh? Pero ahí me confirmas, porfa. Lo que pasa que con Noé, cuando le dieron el diaconado, me invitó como con 2 meses de anticipación, y luego llegándose la fecha, otro evento por ahí se complicó. Pero ahora sí viene la buena, ¿verdad, amigo Noé? Ahora que te ordenen sacerdote, con cariño vamos para allá. Jessy Basurto Ramírez, un saludo a Marta Marrón, el saludote especial ahí queda para Marta Marrón. Raymond Merito, saludos Dani, de parte del Conero Malo para todos los de Living Tanuato, un saludote para todos nuestros amigos que nos siguen también en Yurécoro, Michoacán, México, muchas gracias. Eduardo Cervantes, saludos para toda la gente de Tarimoro, Dani, con mucho cariño por allá. Saludamos a la gente de Tarimoro, que están al pendiente por aquí. A los de Cineguitas, por ahí también, que luego me los encarga nuestro buen amigo Jorge Ortiz. Amigo Jorge Ortiz, también por ahí, claro que no nos olvidamos también aquí de los de Cineguitas. Un saludote. Eduardo Cervantes, saludos desde Petaluma, USA, con cariño. Por allá mandamos el saludo. Johnny y Liz, hola, hola. María Elena Pérez, saludos Dani, qué hermoso el pueblo de Tanuato. Tranquilo y bonito nuestro querido Tanuato. Por aquí vamos a caminar por los portales. Ahora vamos a caminar, ¿a qué hora? Por adentro de los portales. ¿Qué hora es? Ya me perdí aquí en el tiempo. Y luego, bueno, ya, ¿qué serán? ¿Las 8:30? Bueno, es que no traigo reloj y luego no alcanzo a ver bien la hora. Muchas gracias, amigas y amigos, a todos los que sintonizaron esta transmisión en vivo. Así que ya saben, ya por aquí está el bando patrio, las actividades del mes, habrá grito de independencia, habrá el desfile también. Entonces, todas las actividades se reanudan este año. Y por aquí también les vamos a estar transmitiendo diferentes lugares, a ver a dónde más vamos. Qué bonito que acepten nuestro contenido. Adiós. Como les decía, qué bonito que acepten nuestro contenido desde el lugar donde andamos. Hola, por aquí también nuestro pequeño amigo que quiere mandar un saludo. ¿Sí? ¿Para quién y hasta dónde el saludo? A ver. Para mi tía. ¿Para tu tía? ¿Y para quién más, amiguito? Para mi abuela. ¿Y todos o alguien más? Y para Jimenita, mi sobrina. Ahí ven, ahí quedó el saludote. Y diles, y un saludo para todos los que siguen Living Tanuato. Adiós. ¿No? Gracias, amiguito. Gracias por esos saludos. Adiós. Miki Bravo, saludos aquí desde Guadalajara, que nos está saludando también. Miki Bravo, gracias, saludos por aquí, ya dice presente. Gracias, amigo Miki. Jesse Basurto Ramírez, salúdame a Marta y a Licha y a Pablo, que ahí andan en la paletería. Ahorita, claro que sí, vamos para acá. Maggie Campos, muchas gracias, Maggie, por estas estrellas. Maggie, gracias por este saludo especial de estrellas. Y dice Maggie, hola Dani, qué bonito se ve Tanuato. Mariana y yo te saludamos con cariño. Muchas gracias. Un saludo muy especial también para Marianita.
aquí que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones. Gracias, gracias. Y Maggie, gracias también por las estrellas. Gracias por el apoyo. Y ahorita por aquí vamos a ir a saludar a Marta y a Alicia de parte de Jessy Basurto Ramírez. Guillermo Paniagua, son las 8:40 desde Dallas, Texas. Ya me están dando ahí la hora, ¿eh? Es que la verdad luego me pierdo aquí en el tiempo. Con ustedes aquí el tiempo no pasa. Y qué bonito que sea así, que los disfrutamos. Que los quieren saludar a los tres. Jessy Basurto. A ver, aquí para que los vean. ¿Qué sufridos están ustedes? Estamos muy sufridos aquí, miren. Que no nos mandan un mensajito ni nada. Miren la dicha. Todo lo que se va a deleitar. Nosotros nos falta el pan. El pan todavía. También Marta, que te mande el saludo. Oh, gracias, igualmente, que estén bien. Saludos para los tejos. No, esa, ya está en... Pregúntale, ¿dónde estás? A ver, creo que sí nos escribió por aquí. ¿Dónde estaba? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, es que... A ver, Jessy, que quieren saber dónde andas. Voy a decir, aquí es mi casa. Pero bueno, queda el saludo, ¿eh? Gracias, gracias. Estén muy bien. Qué bonito que hayan disfrutado esta transmisión en vivo, amigas y amigos de Living Tanuato. Gracias por haberme acompañado. Ya casi estoy por despedirme. Aquí los últimos saluditos con mucho cariño, claro que sí. También gracias a todos nuestros emisores de estrellas. Gracias a todos los que sintonizan Living Tanuato. Carmelita Campos, saludos a Irma y Chuy Ortega desde Lombis. También por ahí, ¿verdad? Que salieron, Carmelita Campos. Ahí queda el saludo. Hilda Ruiz, saludos, comadres, desde Tijuana. Ahí queda el saludo. Me habían dicho de la invitación del coro, pues ahí queda también la invitación. Adiós. Por si hay más información, yo creo que pueden pasar a preguntar ahí a la parroquia del Santo Cristo Milagroso. Carmelita Campos dice sí. Ah, por ahí que nos preguntaban, Jessy, que está en Alabama, USA. Jesús Basurto Ramírez, saludos desde Alabama, USA. Muchas gracias. Consuelo Mora Ramírez dice, qué hermoso se ve Tanuato de noche. Saludos, Dani. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigas y amigos, por haber sintonizado esta transmisión en vivo. Gracias por haberme acompañado y ser parte de esta comunidad de Living Tanuato. Muchas gracias por las estrellas. Gracias por sintonizarnos. Araceli Mora dice, saludos de la Ciudad de México, Iztapalapa, bello el pueblo. Muchas gracias, Araceli Mora. Gracias por ese saludo. Bueno, por aquí ya terminando los saludos, por aquí ya nos despedimos agradeciéndoles. Espero que no se me haya pasado ninguno. Si se me pasó alguno, ¿quieren salir, amigos? ¿Sí? A ver, que por aquí quieren mandar unos saludos. ¿De dónde vienen ustedes, amigos? A ver, ¿no quieren mandar algún saludo? Ahí se están viendo ya, amigos. Pues ya aprovechen, manden un saludo. ¿No? Dice que no. ¿No? Pero usted, a ver, ¿usted qué dice? No tengo palabras. ¿Desde dónde vienen ustedes, amigos? De San Andrés. De San Andrés. Sí. Por ahí un saludo a todos nuestros amigos de San Andrés. Y de Sipiajo. De Sipiajo. ¿Es acá por los 11 pueblos? Sí. Sí, ¿verdad? Por los 11 pueblos. Sí. Ay, muy bien, muy bien. ¿El municipio de Chilchota? De Quiroga. Ah, de aquel lado, de Quiroga. Ay, muy bien, muy bien. Entonces ahí queda el saludo.
Gracias. Que estén bien y chambeándole por acá, me imagino. Sí. ¿Sí? Sí. Lo bueno que hay trabajo. Sí, ¿no? Sí. Que estén muy bien, amigos. Gracias. Gracias por ahí. Saludándonos como que se chiviaron. Pero desde allá vienen a trabajar aquí la temporada. Y pues lo bueno que hay trabajo por ahí. El campo da mucho trabajo por acá. Y bueno. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Creo que por ahí estamos bien con los saludos. Antes de despedirnos, Jessica Cervantes también, saludotes, Jessy. Monita Mandujano dice, bendiciones, Dani, gracias por todo su cariño, que Dios se los multiplique. Hilda Ruiz dice, qué rancheros, no, no. Es que luego como que la cámara impone, ¿no? Como que la cámara impone, como que sí da pena. Pero bueno, ahí que nos mandaron el saludo. Así se vive Tanuato, empezando este mes patrio. Por aquí les comparto y nuevamente reitero para todos los que se van sintonizando que por ahí ya vimos el bando patrio y habrá las celebraciones, la festividad del grito de independencia y el tradicional desfile también. Gracias a todos por su cariño. Gracias por las estrellas. Gracias por ser parte de esta comunidad de Living Tanuato. Con mucho cariño me despido de esta transmisión en vivo, agradeciéndoles que me regalen de lo más valioso que tienen, que tenemos en esta vida, que es el tiempo. Gracias por compartirlo conmigo, gracias por estar aquí y gracias por hacernos llegar a los 32,000 seguidores. Muchas gracias a ustedes por su confianza. Ya somos 32,000 seguidores aquí en Living Tanuato. De corazón, muchas, muchas gracias. Qué bonito que disfruten junto conmigo de este contenido que lo hago con todo mi corazón para ustedes. Gracias, amigas y amigos. Que pasen muy bonita noche. Ya casi fin de semana. Ya huele a fin de semana. Y vamos pues a disfrutar, a descansar, a ver a dónde nos vamos. O lo descansamos, a ver qué hacemos este fin de semana. Gracias, amigas y amigos, por ser parte de Living Tanuato. Y también dice Amelia Ruiz de Plata. Gracias. Adiós. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos hasta la próxima transmisión en vivo aquí por Living Tanuato. Hilda Ruiz dice, para ti un fuerte abrazo. Abrazo fuerte de regreso también. Gracias por todo el cariño. Qué bonito se ve por aquí nuestro kiosco, disfrutando de nuestro pueblo. Así es como nos despedimos con esta bonita imagen. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias por ser parte de Living Tanuato. Saludotes.